Flower. F-L-O-W-E-R. Flower. Okay, you spell it correctly, but you didn't open the word. Flower, F-L-O-W-E-R. Right, you may not say. Fish. Fish. F-I-S-H. Fish. Correct. So thank you very much. Again, you are the winner. Eva, thanks for your participation. Niñas y niños de nivel primaria del Colegio Alexander von Humboldt demostraron su destreza lingüística en una competencia emocionante y repleta de aprendizaje en el concurso interno de Spelling Bee. Promise. P-R-O-M-E-S-E. Okay, you spelled it correctly, but you didn't open the word. You have to say promise and then start spelling it. Okay, don't worry, stay there. Let's wait for Mateo. Recently. R-E-C-E-L-T-R-Y. Recently. Correct. Okay, so in this case, Cristian Mateo is the winner because Valeria and Tadeo made a mistake. So congratulations, Cristian Mateo. Bookstore. B-O-O-K-S-T-O-R-E, Booster. Correct. Barometer. B-A-R-O-M-E-T-E-R. Correct. So it's the end of the round. Thank you very much, Emmanuel and Rodrigo, for your participation. Emmanuel, you are the winner. Arrangement. Arrangement. A-R-R-A-N-G-E-M-E-N-T. Arrangement. Correct. Campfire. Campfire. C-A-M-P-F-I-R-E. Campfire. Correct. Darío is the winner, so congratulations and thank you, Katie, for your participation. Su habilidad para deletrear palabras desafiantes es verdaderamente impresionante y demuestra el nivel de excelencia que caracteriza a nuestra institución, expresó uno de los jurados calificadores. A los niños se les da una lista de palabras, tienen que estudiarlas y por parte de AMCO existe un concurso mayor en la ciudad de Guadalajara. Entonces este concurso trató justamente de eso, de tomar a los alumnos que van a representar al colegio en la ciudad de Guadalajara. Lo que se busca es, primero que nada, denotar sus habilidades lingüísticas, capacidad de vocabulario, de léxico en el idioma inglés. Y de esa manera, pues bueno, de una manera competitiva, sanamente, los chicos pueden demostrar que son capaces de deletrear palabras desde sencillas hasta complejas. Fue un evento que se llevó a cabo de la mejor manera. Los alumnos, obviamente, reconocerles todo su trabajo. Fíjense, son niños, estamos hablando de niños de 6, 7 años, 8 hasta los 12 años, que realmente estudiaron y le echaron muchas ganas para aprenderse palabras en inglés, y ya de por sí en español es complicado, entonces imagínense. Entonces estoy muy contento, agradezco mucho a la directora, a Angélica Cordero, quien me invitó a ser parte de este jurado, y pues bueno, esperemos que los chicos que van a representar allá en Guadalajara, pues tengan un excelente papel y que les vaya muy bien, mucho éxito. Me parece que fue un evento muy importante para nosotros como comunidad académica. Llevamos ya 13 años haciendo este tipo de concursos en donde los niños ponen a prueba sus habilidades para el deletreo en inglés. Este concurso Spelling Bee es promovido pues, de manera interna por el colegio, pero como parte de las actividades que AMCO, al cual estamos nosotros adheridos, este sistema que es internacional, nos hace cada año
ya como le digo, a lo largo de 13 años. Los ganadores de este concurso van a participar el próximo 24 de mayo en Guadalajara, Jalisco, en el concurso internacional de Spelling Bee. Ya que AMCO forma parte de una comunidad internacional, los niños participarán o competirán contra niños de países como Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, también España y varios países más de Latinoamérica. Así que es un evento muy grande en donde podrán ellos participar con y poner a prueba todas sus habilidades. Es para nosotros un evento muy importante este que tuvimos hoy. Ya estamos avanzados este ciclo, los esperamos, por supuesto, si desean inscribir a sus niños en este o el próximo ciclo escolar. Yo creo que se van a convencer cuando nos conozcan y vean todas las actividades que llevamos a cabo. Aparte del inglés, por ejemplo, nosotros nuestros niños aprenden francés, también somos la única escuela que ofrece el idioma francés dentro del currículo desde tercero de kinder. Desde tercero de kinder estamos trabajando en francés. Entonces es una buena oportunidad, tenemos una vuelta por el colegio y con gusto los atendemos. Somos el Colegio Alexander von Humboldt, también conocido como CIDI en el nivel maternal y prima y preescolar, y Colegio Alexander von Humboldt como primaria. En las redes sociales nos pueden encontrar como Colegio Alexander von Humboldt de Taxco o como CIDI Alexander también. Entonces, pues los invitamos a conocernos. Con el entusiasmo renovado, los ganadores se preparan para representar con honor al Colegio Alexander von Humboldt en el próximo concurso nacional en la ciudad de Guadalajara. Esta emocionante oportunidad no solo reconoce el talento individual, también fortalece el espíritu de la comunidad y colaboración entre los estudiantes.